la educación y valores que nos han inculcado en estos años. Quiero agradecer a los profesores por su paciencia, esfuerzo y vocación, porque cada día nos enseñaron algo nuevo. A la directora, jefa de UTP, al inspector general. Buenas tardes. Lo que pasa es que son años que uno lleva en este colegio y yo creo que lo que más espera cuando uno pone un hijo de primero, o en este caso de la prebásica hasta octavo, es esta ceremonia. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos o niños que solamente tienen esta ceremonia como recuerdo, porque muchos no siguen en la media. Entonces, para mí y con los años que yo llevo en este colegio, encuentro que lo más importante es esta ceremonia. ¿Por qué? Porque son... con todos sus problemas que tienen, con toda su falta de apoyo, merecen que se les celebre este día a ellos. Está muy linda, todo muy lindo. Ahora está saliendo mi nieta acá, así que me siento orgullosa de todo, el colegio, mi nieta, todo. Me parece que se integran bien los niños acá. Sí, llevo 11 años y los 11 años he visto cosas muy lindas. Así que, ¿qué más le puedo decir? Bueno, me siento muy feliz. Me he esforzado durante toda la trayectoria que tengo aquí en esta escuela y no pensaba llevarme tantos premios y que me hayan elegido para darle el discurso y que me hayan traído un premio especial y que usted me esté entrevistando ahora. También voy a extrañar mucho esta escuela. Llevo 10 años aquí y ahora irme es algo que da tristeza, pero alegría porque, como dije en el discurso, cerramos una gran etapa, pero se abrirán muchas más. Yo estoy muy emocionada, se termina un ciclo con mis pollos, como les digo yo, un octavo muy especial. Ellos me daban infinidades de emociones, me daban sorpresas, pero a más no poder. Y ellos, yo creo que ellos se comportaron como siempre se comportaron en todos los años que los tengo, bien. Tienen unos sentimientos muy nobles, entre ellos la solidaridad. Y eso yo lo destaco siempre. Y no a la mentira. Como los conocía tanto, yo sabía cuando me estaban mintiendo. Entonces ya no lo hacían. Y estoy súper orgullosa de ellos. Bueno, primero muy contenta de poder hoy día dar término a un proceso que partió con muchos hace ya más de 10 años. Y a la vez es como una emoción encontrada. Por un lado, muy contenta porque ellos terminaron, porque es una meta que ya se alcanzó como escuela, como equipo docente, el equipo de los asistentes, porque en realidad aquí en la escuela somos todos uno. Es decir, independientemente de la función que tenga que hacer, cada uno de nosotros es importante en ella. Y el formar a estos pequeños que nos llegan y entregarlos hoy día, para nosotros es como decir, bien, tarea cumplida. Y qué mayor emoción hoy día sentir además que estaban los papás. Estar esos papás que uno durante el tiempo de formación se van como perdiendo, se van alejando. Y hoy día verlos acá reunidos en esta ceremonia para nosotros es muy satisfactorio. Es realmente una alegría que nos da por nuestros niños. Porque ellos hasta ahora, hasta hoy día estaban acogidos por nosotros. Pero ya el próximo año será distinto, entonces al menos tener esa esperanza que aún está esa familia detrás de ellos, para nosotros es muy importante. En realidad contenta, preparamos con mucho cariño, con mucho tiempo cada detalle, esperábamos que no se nos fuera nada, porque era como que se te van tus hijos. Para nosotros en realidad es súper emocionante porque cada generación que parte es eso. Nosotros entregamos un poquitito de nosotros en cada de ellos, entonces de alguna manera son nuestros hijos que también parten. Así que nada más que desearle las gracias a cada uno, desearle las gracias a los que participaron en todo lo que fue la coordinación del trabajo y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Muchas gracias.